El impacto fue brutal. Estas imágenes fueron captadas por nuestro compañero Francisco García cuando casi estaban por el lugar minutos después de ocurrido el accidente. Se tuvo que rescatar a las personas lesionadas. Exclusiva le presentamos. El accidente ocurrió a eso de la 1:30 pm, solo el kilómetro 14 y medio de la carretera que conduce hacia Comalapa. Y el resultado, dos personas lesionadas, sus nombres Roberto Carlos López Arévalo, de 30 años, y su presunto hijo José Manuel López Campos, de 2 años. Además falleció Esmeralda Campos, de 28 años, supuesta esposa y madre de los lesionados. ¿Qué tránsito? ¿Cuáles son los indicios que tienen de este accidente? Bueno, preliminarmente sabemos que la excesiva velocidad que se da sobre este kilómetro 14, una desestabilización del vehículo, el cual el conductor no pudo maniobrar, por supuesto debido a la velocidad que traía, y resultado de esto sale de la carretera y viene a ubicarse en este lugar con el resultado que ustedes están viendo en estos momentos. Lo que es el joven presentaba politraumatismos, lo cual ha representado también dos traumas a nivel de los miembros inferiores. El accidente conmocionó a quienes pasaban por el lugar. Ambos lesionados fueron trasladados a San Salvador, mientras que en la escena se esperaba el reconocimiento de Fiscalía y Medicina Legal para levantar el cuerpo de la fallecida. Según las autoridades, el estado de salud de las personas lesionadas es delicado, incluyendo al niño de 2 años. Lastimosamente, estos son los resultados de la excesiva velocidad. Por favor, amigo televidente, acate recomendaciones y no se convierta en una estadística más de este periodo vacacional. En la carretera que conduce hacia Comalapa, camarógrafo Roberto Cardoza y Rodolfo Portillo, Noticias 411.